estudié en Valladolid la carrera. Tuve la gran suerte de ser la primera mujer en Atapuerca, excavando y con proyectos de investigación, pero luego mi carrera profesional se ha dedicado fundamentalmente a lo que es el patrimonio y los museos. Viví durante muchos años en Extremadura, donde dirigí el Museo Casa de los Caballos, el Pérez Comendador, el Museo Etnográfico Textil. Luego me trasladé a Alicante, a una fundación privada, y finalmente, en el año 2010, llegué al Museo de la Evolución Humana. Durante todos estos años, es decir, más de 40 años, formo parte del equipo de investigación de Atapuerca y he contribuido tanto a las excavaciones como a determinadas investigaciones. Bueno, no sé si tengo una memoria flaca e intento que se me olviden determinadas cosas, pero no he tenido sensación de grandes problemas. Sí, lógicamente yo creo que una carrera profesional siempre exige esfuerzos y muchas veces hay situaciones de incomprensión y de sentir que no llegas donde a ti te gustaría llegar porque quizá hay otras personas, fundamentalmente hombres, que puedan optar mejor que tú a lo que tú quieres. Pero en principio yo no he tenido ningún problema grave y desde luego en el equipo de investigaciones de Atapuerca somos todos una piña. Bueno, realmente fui la primera mujer en una excavación arqueológica de prehistoria, que no es una excavación de romano o de fenicio, donde realmente sí que había más mujeres. Eso supone, evidentemente, un techo de cristal. Y en cuanto a mi trayectoria profesional, pues por una serie de circunstancias, al final siempre he sido la directora de los centros donde he trabajado. Dedicarse a la ciencia siempre es una opción y dentro de esa dedicación cada uno vamos optando y dirigiendo nuestro camino y cualquier cosa que se elija significa dejar otras. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Extremadura, pues todas mis vacaciones las dedicaba a la excavación de Atapuerca. Evidentemente eso significa una lección y vas dejando otras cosas en el camino. Fundamentalmente creo que todavía no creemos en la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando realmente la sociedad nos demos cuenta, hombres y mujeres, de que todos nos necesitamos y que juntos conseguimos un mejor futuro, será cuando empecemos a desarrollar una sociedad más igualitaria y, bueno, con un bienestar de todos los miembros de la sociedad.